El Consejo Municipal de Anserma Nuevo se apresta a iniciar el último periodo ordinario de sesiones del año, en el cual el proyecto más importante a estudiar lo constituye el presupuesto que manejará el Ejecutivo durante la vigencia 2021. El concejal Jairo Candela formuló una invitación a la comunidad para que asista a los debates en la corporación y que exijan la inclusión de sus necesidades en el proyecto de presupuesto. Muchas veces habla sin conocimiento y no viene al Consejo Municipal. Yo los invito a que vengan al Consejo Municipal y estén en los debates del Consejo Municipal. Y sus necesidades queden plasmadas dentro del presupuesto municipal, porque es importante que la comunidad venga y exponga sus necesidades. Aquí en el municipio han venido muchas personas a solicitar necesidades, de, por ejemplo, de muros, de contención que están en zona de riesgo. Pero en el presupuesto tienen que quedar plasmadas para poder que la alcaldía haga lo suficiente y pueda realizar las obras que tiene que hacer. Son muchas las necesidades que se espera se puedan solucionar con base en la distribución del presupuesto. Y le pedimos a la comunidad que hagan extensivas sus necesidades a la alcaldía, al Consejo Municipal, para que queden escritas en el presupuesto, porque es que el presupuesto es a nivel de la necesidad del municipio. Hay muchas necesidades en cuanto a, como digo, pues, alcantarillados, por ejemplo, alcantarillado de parte del puente de Plaza Vieja, hay un alcantarillado que está en muy malas condiciones. También tenemos unas vías muy malas, ¿sí? Y en Gramalote tenemos un alcantarillado muy deficiente, hay un hundimiento en el alcantarillado también de Gramalote. Hay muchas necesidades en su municipio. El presidente de la corporación espera que el proyecto sea bien estructurado para que no se queden algunos sectores por fuera. En este mes de noviembre, en sesiones ordinarias, llega el proyecto para del presupuesto del próximo año. Lo que nosotros le digo, siempre pedimos y de ley, es que nos envíen siempre este presupuesto con los... que esté desgajado, que esté con los programas y subprogramas para nosotros saber qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se está haciendo con los dineros de nuestro municipio Anserma Nuevo, Valle del Cauca, William. En las sesiones de noviembre también se producirá la elección de la nueva mesa directiva. Todavía no hemos tocado ese tema, no lo hemos manejado todavía, pero créanme que hay un ambiente muy positivo en nuestro consejo. Tenemos muy buenos amigos aquí en el consejo y, como le digo, estos proyectos los hemos estudiado de la mejor forma y pues la mayoría de concejales ha estado de acuerdo con estas decisiones que se han tomado al respecto, William. La alcaldesa Lina María Barco dijo que tres proyectos que le fueron negados por el Consejo en el pasado periodo de sesiones extras volverán a ser presentados en noviembre.